Coño, de verdad que en esta semana la palabra ha venido hablando mucho de que Jesús no vino a este mundo a ser servido, sino a servir. Y desde hace un tiempo para acá he venido muy piadoso en el tema espiritual. Yo creo que todo el tema de servicio, de servir a los demás, de ser humilde, de colaborar, son dones que Dios también va entregando y uno tiene que ir aprovechando y explotándolos, ¿no? Dios te da a ti unas cosas que tampoco puedes dejar ahí dormidas, pero explotarlas para lo bien, explotarlas para lo bueno, explotarlas para hacer cosas positivas. No solo porque me gusta el béisbol, también tengo niños, también tengo hijos y he sido afortunado en la vida de tener las cosas y darles una buena crianza, pero creo que esto también lo hago también por ellos, porque sea un ejemplo para ellos de que en la vida tenemos que ser solidarios y ayudarle a los demás. Los mensajes han sido muchísimos, la satisfacción que uno siente al ayudar y al servir es muy grande y por eso pues creo que la iniciativa ha sido exitosa, ha sido transparente. En este momento en la cuenta, pues te digo, no pudimos hacer la cuenta directamente como a nombre de los niños en Bancolombia por la dificultad que había y teníamos un enemigo que era el tiempo. Por eso se me ocurrió utilizar la cuenta de mi señora. En su momento pues solicitaremos a Bancolombia que nos dé una certificación de los ingresos que recibe esa cuenta entre el 22 de septiembre y el día que paremos. E incluso esa cuenta me toca bloquearla o me toca cancelarla porque es que se ha desbordado el tema de las redes sociales que ya yo no puedo controlarlo. Entonces, no sé cuándo va a llegarle ese mensaje a algún colombiano, a otra persona en diciembre, en enero, y yo no quiero recibir recursos sino cuando ya terminemos esto. Entonces, que la persona que llegue a consignar encuentre esa cuenta bloqueada y ya dirá, bueno, esto se acabó. Entonces, queremos ser muy transparentes en eso porque de hecho eso es lo que también va a resaltar mucho. Que demos cuentas claras, como dice el dicho, cuentas claras, chocolate espeso. En este momento, como decía el papá, vamos en 44 millones, ahí prometidos de las personas amigas que en WhatsApp me han dicho, hey, cuenta conmigo, te voy a dar 100 mil, te voy a dar 50. Hay 4 millones y medio prometidos que estoy seguros. O sea, una persona que se atreve a mandarme un mensaje, a un amigo, a decirme, me comprometo con esto, sé que lo va a hacer. Podríamos estar hablando de que estamos alrededor de los 48 millones y medio. Falta esa gotica que llena el vaso. Por eso le pido a través de estos medios a todas las personas que están oyendo, sean contactos míos o no sean contactos míos, ya esto se salió de los contactos de dicho, ya esto es un tema mucho mayor. Les pido que si no han aportado, que lo hagan y si prometieron aportar, pues que efectivamente lo terminen de hacer para que podamos cumplir este sueño. Ayer hablamos con la empresa de transporte aéreo, con la agencia de viajes. Los tiquetes son costosos, Toño. Es que estamos hablando de que más o menos pueden costar entre 40 millones o 42 millones de pesos porque si es por una aerolínea tienen que viajar en transporte terrestre hasta Cartagena. Si es por otra aerolínea pueden salir desde Montería. Creo que hoy dan el dato oficial de cuánto cuesta eso. Hay que invitar también a la gente a esta labor. Yo quiero resaltar mucho la labor de la primera dama, la doctora Johanna Elías, porque ella me mandó un mensaje interno diciendo que personalmente iba a hacer un aporte, pero que no entendía por qué estábamos en esto. Y se le explicó que era que no había recursos en el departamento para eso. Y afortunadamente lo logró gestionar y al día siguiente aparecieron los 15 millones de pesos que Indeportes dio. Y aparte de eso, también logró conseguir una obra de teatro que este domingo se va a dar en el centro de convenciones, un bono de 10 mil pesos para que llevemos nuestros niños a disfrutar y de paso estamos haciendo esta gran labor. Es el 11 de octubre, el 11 de octubre, perdón. Y también, por ejemplo, el decano de la Universidad Bolivariana, que es Velázquez, el doctor Velázquez, psicólogo, está ofreciendo, además de su aporte personal económico que hizo, quiere ofrecer unas charlas a los niños para capacitarlos, para dar unas Motivarlos. charlas psicológicas interesantes, inclusive pues, programar una o dos sesiones de estas, porque una sola charla no es suficiente, y ya coordinaremos con la liga eso para que previo a ese viaje los niños también tengan una preparación psicológica como los grandes deportistas de alto rendimiento. Lo que podemos concluir entonces, y esta es la noticia, los niños sí viajan a Nicaragua, No, los Mauricio. niños están montados en el avión desde el sábado y uniformados desde el sábado también. Nos faltan ya trámites más pequeños. Pienso que el tema de pasaporte, de la tramitología de pasaportes, que no sé cuál es el costo, el tema de cuál es el otro gasto, a los impuestos de salida del país.
Entonces, faltan algunos recursitos, pero estoy seguro, pues si en 5 días hemos recaudado 48 millones de pesos, creo que lo vamos a lograr. Lo de los pasaportes está claro ya porque hay que cumplir hacer un procedimiento en la gobernación, y yo estoy seguro que la gobernación va a colaborarle a todos esos niños. Sí, ayer le comentaba a la doctora Claudia que era importante que con los recursos que ya se tenían iniciaran lo que es el trámite de pasaportes, que pues ya estamos seguros. O sea, es que uno las cosas no hay que soñarlas, sino que ya también hay que aterrizar a la realidad. Y yo pienso que si en 5 días hemos recaudado esto, en los próximos 5 días terminamos de recaudarlo. Entonces ya es hora de que los padres de familia empiecen a recaudar los documentos, las fotos, hacer el trámite en gobernación con los recursos que se tienen. Como les digo, en la cuenta ya hay 8,5 millones que se pueden disponer para el trámite de pasaporte, porque no sé cuántos días dure, si dura uno. Me dicen que las redes... Son dos días. Pero los padres tienen que sacar que el registro civil, que la documentación, claro, que hay que sacar. Entonces, que hay que arranquemos con eso. Yo creo que aquí es una cuestión de... carpintería. De apoyo total. O sea, llegar todos esos niños a una notaría. Yo no creo que un notario los vaya a poner miércoles, que eso demora 4 días hábiles. No creo. O sea, y si eso llegase a suceder, me avisan.